Bueno, gente, estamos aquí en un vídeo más para el canal. Y bueno, como habréis visto en el título, ¿vale? Fecha de salida confirmada, ¿vale? Del DLC, bueno, del nuevo DLC de GTA V de vida nocturna, ¿vale? Y bueno, deciros que, bueno, que la semana pasada, o hace una semana, aquí en esta misma mesa, pues se dijo, el vídeo anterior que hicimos con Redu, ¿vale? Que bueno, pues especulamos más o menos de la fecha de salida del DLC, es decir, que podía ser el día 3, el día 10 o a finales de... Él dijo, creo que fue, dijo él el 17, que es cuando va a salir. Y bueno, pues esa es la fecha que se supone, ¿vale? Porque de hecho, deciros una cosa, ¿vale? Esto es muy importante. Esa fecha, ¿vale? Va a ser el martes 17, porque obviamente los martes, salvo que haya excepciones, no meter un DLC en martes, o sea, para que lo entendáis. Hay veces que un DLC coincide el día que, por ejemplo, el 24, vamos a poner que el 24 de diciembre, pues cae en, yo qué sé, en jueves. Pues el martes mete el DLC, ¿vale? O lo mete el mismo 25, que sería jueves, por ejemplo, ¿no? En este caso es martes. Martes 17, o sea, el martes este que viene ahora, ¿no? El otro martes. Y bueno, ¿qué van a meter? Bueno, en principio ya... Ya se dijo en su día, ¿vale? Ya dijimos en su día lo que van a meter, que van a meter clubs, que podíamos comprar clubs y demás. De hecho, os invito a que os paséis por ese vídeo, ¿vale? Por el vídeo ese de especulación, ¿vale? Dejaré el nombre del vídeo abajo en la descripción para que lo busquéis, ¿vale? Para que os paséis, ¿vale? O directamente pasaros por el vídeo, ¿vale? Directamente, ¿vale? Y bueno, deciros que va a salir el martes 17, que es bueno, dentro de 2 semanas. Y bueno, lo que van a meter principalmente, pues eso, ¿no? Cosas que ya queríamos y demás, ¿vale? Y bueno, pues este vídeo era solo porque, bueno, en las últimas horas, ¿vale? Deciros que esto lo sé hace, pues, pocas horas, ¿vale? Pocas horas, porque me saltó una alerta. Está mirando en foros, está mirando en sitios. Y bueno, pues está mirando un youtuber británico, creo que es inglés, no lo sé. Y el cual, pues bueno, pues lo ha filtrado. Y por lo que he podido leer en el vídeo, por lo que pone así la fecha y tal, el 17 de julio, ¿vale? Ahora, eso sí, puede ser que Rockstar Games saque, si saca el martes 17 de este el DLC, probablemente, digo, ¿vale? Que a lo mejor puede ser que sí, puede ser que no. Quiero decir que lo que digo ahora puede ser que sea y que no sea. Puede ser que metan este martes que viene ahora, como mucho, o el jueves, entre el martes y el jueves, meterán pues ya lo que viene siendo el tráiler con la fecha del 17 y ya con todo lo que van a meter, todo lo que van a incorporar y demás, ¿vale? Y bueno, nada más que decido que este vídeo tenía que hacerlo porque, bueno, me he enterado hace poco, como digo, hace unas horas. Y digo, mira, tengo que subirlo porque esto es información también que es parte de lo que yo subo al canal. Entonces, pues, tenéis que saberlo, ¿vale? De hecho, que si vosotros creéis que el día 17, que es martes, no lo van a meter, pues ponedme en comentarios qué día creéis exactamente. Porque de hecho, deciros, ¿vale? Que tanto Redus como yo dijimos, especulando porque no teníamos ninguna fecha, porque teniendo en cuenta cuándo había salido el último DLC y haciendo cálculos de cuándo habían lanzado el tráiler o la filtración que se filtró, pues podíamos pensar que era entre el 3 y el 10, ¿vale? Pero ya se ha confirmado, es el día 17, o sea que deciros que... Los que normalmente, para que lo entendáis, los que normalmente no sabéis jugar mucho GTA últimamente y demás, ¿vale? Pues que bueno, pues eso, ¿no? Que hagáis caja, que hagáis todas las misiones que podáis, porque bueno, pues tiene pinta de claro. Por cierto, deciros una cosa, no pensaba decirlo aquí en este vídeo, pero lo voy a decir. El día, ¿vale? Y lo voy a dejar caer, ¿vale? Lo voy a dejar caer, ¿vale? El día 17, ¿vale? O sea, el día 17 de este mes, cuando salga el DLC, ¿vale? El día del DLC, digamos, ¿vale?
Habrá probablemente una sorpresa en el canal. Digo probablemente porque estoy con Redu, ¿vale? Porque Redu y yo tenemos una sorpresita, por decirlo de alguna manera, para ese día, ¿vale? Deciros que ya lo teníamos, tenemos una cosa pensada por ahí. Seguramente me mate, seguramente me bombardea WhatsApp y me diga, tío, XP, ¿cómo eres capaz, tío, de decir eso? Sí, ni siquiera hemos llegado al día del rey, ¿vale? Ese día va a ser un día que vamos a hacer algo especial en el canal. Probablemente no se sabe si se va a hacer en el mío o en el suyo o en el de los dos. Con lo cual, estaros atentos ese día, porque ese día, deciros que, bueno, que va a ser un día muy, muy importante. Ese día no va a parar de haber vídeo en el canal. Ya os lo digo de antemano, ¿vale? Eso es una cosa que va a pasar ese día. Pero es que aparte, una sorpresa que tengo ese día, que he hablado con Redu, ¿vale? Hace, pues, 3, 4 días y después de subir el vídeo. Incluso hasta a la hora o a las 2 horas de subir el vídeo, lo hemos estado hablando Redu y yo. O sea que más o menos lo tenemos por ahí pensado. Y es una sorpresa que estoy casi seguro que os va a gustar. Ya digo de antemano, no puedo decir nada, pero que os va a gustar. Eso, tenerlo por seguro. Por cierto, abajo en descripción, ¿vale? Los nombres. Deciros que yo el link no puedo dejar porque no tengo ni puñetera idea, no voy a mentir. Entonces abajo, pues dejaré los nombres de algunos canales para que, bueno, pues que los apoyéis, porque me lo piden mucho, de oye, apóyame a mí y al otro, tal. Lo voy a poner abajo. Y cada vez que vosotros queréis promo o que vuestros canales aparezcan en descripción, pues lo único que tenéis que hacer es ponérmelo en los comentarios, hazme promo y tal. Por cierto, todos los que quieran promo, es decir, esto no es ni suporte ni nada, simplemente promo, todos los que sean suscriptores tendrán la opción de contar con mi apoyo, de proporcionarlo en un vídeo, así de, o bien si quieren que diga su nombre en el vídeo o que ponga su nombre en la descripción. De momento voy a poner el nombre en la descripción, ¿vale? Y nada más que deciros, deciros que no sé si ahora, después, dentro de un ratito, grabaré otro vídeo, ¿vale? En este mismo sitio. O subiré otro que tengo, ya el último vídeo de los juegos retros que tengo que subir. Hoy se acaba esa sección porque, bueno, pues está viendo y que está muy apoyada, pero hoy va a ser el último, a no ser que en ese vídeo se reventéis a like, reventéis a comentarios, pon más, pon más, sube más, pues entonces yo subiré todos los que quedan. O sea, grabaré todos los juegos que quedan en esa consola, que no, o sea, en ese cartucho que no he jugado, y os lo subiré. Y nada más que deciros, espero que estéis bien, que le deis like, que compartáis, que activéis la campanita para estar atentos a todo, y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chicos.